Sports. It's in the game. Ha llegado el día que todos esperábamos, la gran final de la UEFA Champions League. El privilegio de poder estar con ustedes nos corresponde a Mario Kempes y a quien les habla, Fernando Palomo. Minutos nada más para el arranque de este partido que ha llevado la tensión al máximo. El Paris Saint-Germain contra el Chelsea. La verdad es que estamos ante una gran final de la Champions League, donde las cosas la han hecho hasta este partido muy bien. Pero hoy no pueden fallar, ¿eh? Es el último partido, es la final del campeonato y acá hay que tener cabeza fría y corazón caliente. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. Sergio Ramos trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Messi saldrá con Neymar Jr. Con él trabajarán como extremos. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. Estamos acá ya preparados en la final de la UEFA Champions League. ¿Cuántas emociones que deben de pasar por ahora por los hinchas blues? La verdad que el equipo del Chelsea es un equipo muy ordenado, una defensa muy férrea. Vamos a ver cómo hacen para vencerlos hoy. Vamos a parar a los 11 titulares del Chelsea. En el campo también Thiago Silva, que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. N'Golo Kanté saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya la final de la UEFA Champions League. Wijnaldum. Pelota de Wijnaldum. Esta puede ser buena. Y cambia de posesión ante el ataque. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Leo Messi. Ahí llega la ayuda. Lionel Andrés Messi. Mbappé. A Neymar le ha llegado la pelota. El primero del partido lo hace el Paris Saint-Germain. Esperemos que no sea el único. Qué gran final de la UEFA Champions League. Señores, volvemos al tiki-taka, que resulta imposible decir. Acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
cuesta caer en cuenta, Mario, que el Paris Saint-Germain en realidad arranca en los 70. Es un equipo joven con mucha ganas de meterse en la alcurnia del fútbol europeo. Sí, en la élite del fútbol, pero sí, todo le ha costado un poquito, me parece. Hermosa barrida. Idrissa Gueye buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mirá cómo quedó el defensor. Y con esto la pizarra 2-0. Le ha quedado a Ramos. Mbappé. ¡Qué fácil se lo llevó! Se les escapó la chimbomba. Verratti. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Parecía buena, pero terminó horrible. ¡Atento, que parece buena! Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Mount. Ahí atento estaba Bernat. Mucho ojo que se viene lateral para el Chelsea. Le pegó Lukaku al área. ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Ahora la acarició, porque le pegó con tanta suavidad que lo sorprendió a todos prácticamente. Vaya técnica que demostró este jugador. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Avanzando Neymar. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Jorginho. Recibe Romelu Lukaku. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Idrissa Gueye. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilo. Idrissa gana, Gueye la tiene. El esférico de Mbappé. Buena pelota metió Mbappé. ¡Gol! ¡Por Saint-Germain! Y ahora el PSG lo está ganando por 2. La bronca del arquero al no poder contener ese contragolpe espectacular, pero era 2-1. Se arriesgó, quiso adivinar, no le salió bien. Bueno, a buscarla adentro. Y por ahora el marcador 3-1. No logra pasar bien la pelota. Lukaku. Kanté.
Maravillosa acción defensiva. Señores, ¿y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint-Germain. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y termina perdiendo la bocha, de una verdadera pena. Ya estamos preparados, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Lo que se viene a continuación es nada menos que la UEFA Champions League. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, Fernando, no se puede pedir más nada. Fíjate lo que es la hinchada en la tribuna, qué manera de festejar. Y uno de estos dos es el campeón. ¿Y la pelota a quién le queda? Ahora la tiene Pulisic. Alejándola del arco está el portero. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Al cabo de la primera mitad, esto, Marito, parece un triunfo sin respuesta. Es verdad, a priori el ganador parcial parecía tener todo resuelto, pero todavía falta mucho. Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Mount. Otra vez la bocha cambia de dueño. Mason Mount. Lukaku. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Si este entraba, habríamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Verratti. Neymar. Es Neymar el que ha entregado el balón. Ben Chilwell. Va con ella Jorginho para quedarse con el balón. Se hace con la pelota Thiago Silva. Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar. Se escapa la pelota, estaba enorme el arquero. Azpilicueta. El balón a Kanté. Gran presión en el ataque, ojo. Wijnaldum. Achraf. Mbappé. Este para Ney le va a dar. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Lejos se va la pelota. Maravillosa reacción. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Azpilicueta. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Chelsea lo está pasando mal con este resultado, pero quieren llegar a puro toque. Puedes entrar.
A continuación, lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Ahí va el toque en corto. Berratti. Ahí la lleva Neymar. Bernat. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Esa pelota se va por el costado y lateral. Conte. Hudson Odoi. Pelota con Kanté. Jorginho. Kanté. ¿Qué querés que te diga, Fernando? El Chelsea es el dueño de la pelota. La verdad es que yo no me explico, ¿eh? Teniendo como... Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Y puede llegar al descuento. ¡Gol de los Blues! ¡Gol del Chelsea! Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Quiero nada pudo hacer, ¿no? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. No puede mantener el balón el PSG. Diez minutos para que se termine el partido. Se lo termina el partido. El Chelsea lo van a perder. Atentos. Lukaku. Ahora la tiene Pulisic. Se puede venir el empate. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Ojito! Es Neymar quien la lleva. Achraf. La tiene gana que lleve. Bernat. Esta puede ser. Tiene buena técnica para lograrlo. ¡Neymar! Una pelota tremenda que ha sacado el arquero. No se pueden dar por vencidos ya. Todavía quedan minutos para empatar. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Marco Berratti. Un maravilloso bloqueo. Otro corner. Córner al corazón del área. ¡Gol! Y con esto no los alcanzan más. Con esto pueden ir a abrazar a la copa. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Solo queda un minuto. Se termina el partido. Increíble, Benito. El fútbol da cosas. Son campeones de la UEFA Champions League. ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con
sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. Abrazos, alegría, llanto. Miralo cómo caminan todos sonrientes hacia un lugar soñado, Mario, subir ese podio para levantar la copa. ¿Y cómo no lo van a hacer, Fernando? Yo creo que el sacrificio ha sido grande. Estos jugadores han sabido llevar las cosas al final, y el final es esta felicidad que demuestran. ¡Qué momento! Muchos lo considerábamos inimaginable en el arranque de la campaña, pero ahí está. El Paris Saint-Germain lo consiguió. Es campeón de la UEFA Champions League. Así todo, yo creo que este equipo se lo mereció, ¿eh? Mirá que nadie pensaba que podían estar acá, y sin embargo ahora, una vez que han llegado, están festejando. Todos los papelitos, todas las luces son para ellos. Y ahí se vienen agradeciéndole también a una hinchada que viajó y que se entregó a apoyarlos durante todo el torneo y en esta final también. Y vaya que sí creían en estos jugadores, porque realmente el apoyo ha sido de esos que se dice incondicional. Lo han seguido a todos lados, y cómo se iban a perder la final. La copa también es de los hinchas. Ahí la tienen. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Lionel Andrés Messi.